Bueno, amigos, hola, ¿cómo están? Les voy a hablar aquí para todos los fans de Hollywood, de todas las estrellas de Hollywood y de la meca del cine. Les voy a hablar no de las movies nuevas que van a salir, ni de las viejas, ni nada por el estilo, pero les voy a decir más o menos conocimientos que yo tengo acerca de Hollywood, de qué va a pasar de aquí a unos cuantos años, ya a un corto plazo. Esa es una de las movies favoritas. Yo no veo movies, yo no pago movies, mas sin embargo esta fue una de las movies que, la primerita que yo vi, como le dije, una de las primeras que yo vi en este país, porque aunque yo estaba en este país por mucho tiempo, no entro al cine. La primerita, y creo que no me acuerdo las otras. Otra fue la de Apolo, la del viaje a la luna, que si era verdadero o falso. Las otras películas ya las he visto en la televisión, en cable. La verdad que no soy, sé de todas las películas, más sin embargo no estoy pagando por ninguna movie. Ya yo en el 2013 tenía conocimiento de algo que tenía conocimiento acerca, por el mismo Facebook. Yo tenía un Facebook, pero yo lo eliminé porque no, yo no tengo nada de mi vida, solo es YouTube ahora porque hago estos programas. Pero en el Facebook yo tenía mi círculo de amistades, créanlo o no. Claro que no eran amistades mías, amistades, amigas mías de verdad. Era como una investigación que yo estaba haciendo. Y ustedes lo podrán creer o no, de las personas que trabajan detrás de las películas. Porque yo tengo mucha intuición y, como yo les dije, yo no tengo que vivir una película, yo no tengo que tener fama, yo no tengo que hacer una película, yo no tengo, pero sí tengo conocimiento cómo es el monstruo de Hollywood, de todas las movies y de los artistas, y quiénes son los artistas, cómo son los artistas, cómo atrapan la atención de los televidentes, de la gente. Permiso, que aquí tengo que, hablando de eso, que pagar una ollita con agua, que me... Bueno, no tengo que ser, trabajar exactamente en Hollywood para saber qué se esconde detrás del monstruo de Hollywood. Ustedes todos creen que en Hollywood las grandes estrellas son todo, no, detrás de ellos hay otro mundo. Están los maquillistas, están las productoras, están los productores, es un monstruo. La cuestión aquí es igual que los cantantes y los actores son payasos de las empresas, de las grandes empresas. Olvidémonos aquí, no, voy a hablar específicamente de Hollywood, no voy a hablar nada del mundo hispano, de Televisa, ni de Telemundo, ni Univision, eso, nada que ver. Aquí estamos hablando entre grandes, entre los grandes, donde los chiquitos, que son los hispanos, se copian todos los grandes sin saber bien el monstruo que son. La empresa de Hollywood, la maquinaria y todo, está prácticamente toda su gente es desde los años 1930 y pico, cuando empezó toda la era de la televisión. Los dueños siempre han sido judíos, por supuesto, los dueños de Hollywood eran judíos, inclusive los artistas, los primeros artistas eran judíos. Inmigrantes aquí a los Estados Unidos, inmigrantes que aprendieron a hablar un inglés perfecto, tenían una dicción casi perfecta y todo el mundo cree que eran americanos, pero eran judíos. Muchos nacidos aquí, el que hizo La Dimensión Desconocida, The Twilight Zone, él es netamente judío, pero nacido aquí. Pero la mayoría, independientemente de esta gente que ha pasado por Hollywood, han sido gente
no solo judío, entremezclado también con el pasar del tiempo, la empresa se ha vuelto, son ateos, la mayoría son ateos, la mayoría tienen su filosofía, su propia filosofía, y a la final del día después, vino la parte diabólica, la parte de los cultos que nadie los ve a el ser oscuro. Bueno, todo lo que se crea en Hollywood es a base de fantasías y mucha construcción, mucha drogadicción, mucho alcoholismo, mucha pedofilia, muchas cosas, bueno. Todo eso es un mundo que la gente ve lindo y quiere imitar. Oye, yo les voy a decir una cosa. Yo tengo una profecía para todos en general los de Hollywood. Más que todos los grandes actores. Y se está dando, actualmente se está dando. Muchos de ellos se están suicidando. No es por depresión, eso es totalmente falso, eso no es por depresión. Pero la mayoría, ahorita pronto vendrá una ola, no solo de suicidios, accidentes trágicos. Y también yo tuve mi predicción que habrá un gran catástrofe en California y lo primero en caer va a ser ese anuncio. Yo he ido allá a California, a Los Ángeles, el anuncio grandísimo que está arriba en la colina que dice Hollywood, ese es el primer anuncio que va a caer al suelo y toda la empresa de Hollywood en California, todos sus estudios van a caer como naipes al suelo, como barajitas. Y muchos estarán trabajando en ese momento, muchos artistas, actores, los camarógrafos y todo. Otra de mis profecías, créanla o no, es que así como los pobres siempre perecemos, siempre los pobres son los que perecen en volcanes, en terremotos, etc. Esta gente también, muchos de ellos no morirán, pero sufrirán mucho porque le caerán techo encima de su cabeza y al tratar de huir tendrá muchos accidentes porque inclusive ellos sí tienen unas casas y tienen helicóptero y tienen todo, pero cuando la catástrofe viene no avisa. Entonces cuando esto venga, ellos van a perecer, van a caer como cualquiera, porque todos somos humanos. Que la cuestión está en que los seres humanos y el mundo idolatra a seres como Angelina Jolie, como Jennifer Aniston, como una Jennifer López, como un Marc Anthony, por decir, como un Tom Cruise, como idolatran a todo el mundo, idolatran a los cantantes, idolatran a esta mujer Rihanna, que es satánica. Son pervertidos, idolatran, y ellos mismos lo dicen hoy día, pero ellos son manipulados también. Entonces la hora de ellos pagar con su propia alma ha llegado. El cuerpo y el alma ahora no van a pagar sus familiares, van a pagar ellos mismos por haber firmado contratos con Hollywood, que es la empresa más grande que hay aquí en los Estados Unidos y en el mundo, que está controlada por el ser oscuro, por el anticristo, son los que llevan los mensajes ateos y los mensajes de perversión al mundo. Mas, sin embargo, hay personas individualistas también que lo hacen, que llevan estos mensajes por medio del YouTube, por medio del Internet y todas estas cosas. Entonces, estos seres que son los payasos de Hollywood y los payasos de Satán, sus payasos, ellos les ha llegado el momento ya, de el final. Imagínense que hasta los más grandes, más chiquitos de las televisiones hispanas se copian de ellos, y las televisiones hispanas también, y hasta los artistas. Estos mismos artistas últimamente también están en peligro.
muchos de ellos. Uno de que estuvo en peligro fue un mexicano, no me acuerdo, que es un cómico. Está otro que también, Rafael Amaya es drogadicto, él se mete su... a través de ese papel que él hace de narcotráfico y todo esto. ¿Y ustedes creen que ellos se meten el personaje en sí? La gente se los cree, los idolatra. Y después viene siendo que esa gente es más débil que qué. Esa gente es más débil de mente, de alma, de todo. Ese muchacho estuvo a punto de morir, creo que fue el año pasado. No, no me acuerdo si fue en diciembre, porque se metió una sobredosis de droga, Rafael Amaya. Y Rafael Amaya ahorita salió de Telemundo y que haciendo una demanda porque habían dicho que estaba enfermo. No sé ese cuento, yo lo que sé es que él anda en malos pasos y su término va a ser un poco mal. Así tenga mucho dinero, así gane la demanda, él va a terminar muy mal, el pobre. Porque él se le subieron los humos a la cabeza y no solo eso, él está jugando con fuego y el que juega con fuego se quema. Ustedes entienden lo que yo le estoy diciendo. Entonces yo les digo, esta gente de Hollywood va a terminar muy mal. A mí no me gusta decir, pero yo digo en general, ellos unos se están suicidando. Y dicen, no, que se suicidó porque está deprimido. No, 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 no. Ellos no se suicidan porque están deprimidos. Eso es mentira. Ellos tienen doctores, tienen pastillas, tienen cosas, tienen muchas amistades. Pero como yo les digo, está la sombra del mal al lado de ellos. Cuando está la sombra del mal al lado de una persona, imagínate. Te lleva a cometer sin querer queriendo y que a suicidarte, pero no es nada de la depresión. No, 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 no. Es ya se lo está llevando, como dicen en México, la calaca. Y la calaca no nada más se va a llevar así por suicidio, se va a llevar a todos de una sola muy pronto. Muy pronto se los va a llevar a todos, muy pronto, no quería decir esto. Exacto, eso ya yo lo sé desde 2013. Imagínate la profecía mía, como dice, no mía, las mis informaciones, no mío, yo no quiero que eso suceda, eso me lo informaron a mí. Suceden más o menos, no van a suceder, por ejemplo, mañana, pero sí aquí en el video lo quiero dejar entredicho. Que sí, que la industria del cine va a caer y va a caer, van a caer como naipes, van a caer todos los actores. ¿Y cómo van a caer? En una catástrofe tremenda que va a haber, que donde el mismo ser que ellos idolatran, que ellos le rinden culto, ese mismo ser, esa misma entidad se los va a llevar a todos así, en un puño. ¿Cómo? Por medio de una gran catástrofe que vendrá, no les voy a decir la fecha exactamente, no, pero muy pronto vendrá exactamente, los epicentros de esta catástrofe serán exactamente ahí mismo, en donde está Los Ángeles, donde están los estudios de Hollywood y en otras partes también. Y en otras partes de California, donde exactamente viven esta gente. Así que nada es eterno en esta vida, y menos si las personas son un grupo de personas que han llevado al mundo a la perversión, a la maldad, al ateísmo, al satanismo, a la perversión, a la pedofilia, a la prostitución y a la lujuria. Sí, bueno, se los dejo, después hablaremos más acerca de esto que a mí siempre me ha interesado, ¿no? Yo he hecho investigaciones y yo tenía muchas amistades y tenía mucho acercamiento por mis investigaciones a Hollywood, pero después le diré bien en qué se basaban esas investigaciones que yo hacía. Hoy día no las hago porque ya yo sé lo que va a pasar y yo ya sé todo el cerebro de Hollywood. Entonces, ¿cuál es su maquinaria? ¿Y cuáles son sus planes? ¿O eran sus planes que ya están ya materializados? Bueno, después hablaremos más sobre estos temas. Espero que le haya interesado este.